de Northern McCoy ya está aquí. No hay nada que temer. Sabía que volverías. ¿Cómo dijiste? He guardado esto para ti. ¿Puedo esperar? McCoy quiere llevarme al transbordador. Isaac, ¿estás ahí? Nos han atacado. Kendra ha desaparecido. Estaba aquí y después... No lo puedo creer que la haya perdido. Podemos lograrlo. Consigue los códigos del DRI del capitán y encontraremos a Nicole. Parece que la tripulación bloqueó la puerta del ala de urgencias. Vuélala para llegar hasta el depósito. Coge explosivo termita del almacén médico y un detonador de la zona de terapia con gravedad cero. Debería estar aquello abajo. ¡Joder! No hay comunicación con estas interferencias. Se han detectado anomalías peligrosas. Cuarentena activada. Thank you.
edificio de la colonia. Y lo que vi fue glorioso, imponente. Los mineros se transformaban en algo extraordinario. Tengo que saber más. Incluso el creyente dentro de mí quiere convertirse en uno de ellos. Y el científico desea descubrir sus secretos. Tengo que estudiar uno de esos necromorfos, nombre clínico con el que los bautizó Cain. Necesito ser testigo de esta infección. Quizá aquel paciente de la colonia. Que has cogido te ayudará a pasar las barricadas. Utiliza el detonador para hacerlo estallar. Espero poder defender esta posición. Hay algo grande moviéndose ahí fuera. Thank you.
Thank you.
Ishimura, se puede activar la gravedad por zonas. Tus botas magnéticas se fijarán al suelo al entrar en la zona de gravedad cero. Saliendo de zona de gravedad cero. Genial, ya tienes el detonador. Conéctalo a la termita de la barricada y destrúyela. Mierda. Oigo cómo se acercan. Están en los respiraderos. Ve con cuidado, Isaac. Entrando en zona de gravedad cero.
zona de gravedad cero. Conseguido. El camino hasta el depósito estará despejado. Recuerda, los códigos están en el cadáver del capitán. Aquí la oficial médico superior Nicole Brennan, transmitiendo para toda la nave. Necesitamos ayuda. No tenemos recursos para atender a tantos casos. Nadie nos dice qué ocurre. Estas heridas... No tenemos el equipo necesario para esto.
¡Dios mío! ¡Póngalo en la mesa! ¡Sujételo! ¡Enfermera, sujételo! ¡Dios! ¡Fin de la grabación! Era Nicole, ¿verdad? No veo desde aquí cuando se hizo ese registro. Seguro que está por alguna parte.
¿Hola? ¿Alguien puede oírme? Me llamo Eileen Fisk. Acabo de despertarme y todo el mundo ha desaparecido. No sé qué ocurre. ¿Por qué se han ido? Intentaré encontrar a alguien. Si alguien oye esto, por favor, vengan a por mí. Oigo algo arañando las paredes. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¿Eres médico? ¿Por qué todo el mundo...? Espera, yo te conozco. Tú eres Harris, el prisionero de la colonia. Tú mataste a aquella enfermera. ¡Ayuda! ¡Que alguien me ayude! ¡Por favor! ¡Por favor!
recibidos y tienen buena pinta. Gracias a Dios. Voy a acceder a los informes del capitán ahora mismo. Dirígete a la estación del monorail. Allí me pondré en contacto contigo. Voy a averiguar qué demonios le pasó a esta nave. No sabemos cómo, pero uno ha entrado en el refugio del capitán. He conseguido retenerlo en una cápsula de escape averiada. Levanto el bloqueo ejecutivo. He encontrado los registros de la cubierta. Lo que sea que anda por aquí, salió del planeta cuando lo agrietaron. Se extendió por la colonia y llegó a la nave. Isaac, no es una infección. Es una forma de vida alienígena. ¡Mierda! ¡Tenemos problemas! ¡Los motores de la nave están desconectados y perdemos la órbita! Ve a la cubierta de ingeniería enseguida mientras averiguo desde aquí el problema.